Hola, buenas tardes. Le hablo el licenciado Maldonado Marcelo. Soy el jefe del servicio de enfermería del Sanatorio del Salvador. Bueno, en esta posibilidad le voy a dar una pequeña reseña de nuestra institución. Empezamos con el organigrama del sanatorio, cómo está conformado. El Sanatorio del Salvador, el organigrama nuestro es la dirección médica. Tenemos una jefatura de servicio, la supervisión de enfermería, que somos 8 supervisores más el jefe. Tenemos supervisión general, que son 6 supervisores generales, 2 por turnos. Durante las 24 horas del día tenemos supervisores, una supervisora de UTI de adulto y otra supervisora de neopediatría, en el cual tienen a cargo los distintos personal operativos. La planta física del sanatorio, bueno, el personal de enfermería estamos conformados por 110 enfermeros, de los cuales estamos conformados entre licenciados en enfermería y enfermeros profesionales. La distribución, bueno, tenemos la distribución que el servicio de terapia intensiva cuenta con 18 unidades críticas de alta complejidad, compuesta por 24 enfermeros. El servicio de neopediatría. Tenemos 24 unidades también de alta complejidad con 21 enfermeros. El internado general, incluyendo guardia central, guardias respiratorias, la parte VIP, tenemos 98 unidades que tenemos 60 enfermeros y en consultorio externo tenemos 5 enfermeras por turno. Bueno, ahora tenemos en el año 2020, en el 2021, tuvimos dos grandes impactos. La implementación de la historia clínica electrónica, que es que en su momento, y la pandemia, ¿no? En la historia clínica electrónica, en su momento hubo una resistencia al cambio desde el personal, porque estábamos acostumbrados desde el soporte papel al software, que después de tantas capacitaciones continuas, hemos tenido grandes beneficios, como por ejemplo, el uso de la indicación médica que el médico indica algo, automáticamente va a farmacia y en menos de 10 minutos el servicio de farmacia sube al internado y la enfermera puede aplicar la medicación indicada. Y en el tema pandemia, que es uno de los grandes mitos que hemos tenido ahora que tenemos en el mundo, la importancia del rol de enfermería que se destacó por su gran personal, por su gran frente de batalla que fue enfermería, por el compromiso, por la empatía que tuvo, por la responsabilidad de estar continuamente al lado del paciente las 24 horas, teniendo los miedos, porque nosotros también sufríamos esa parte de no saber que no teníamos la capacitación. Se los dio una capacitación continuamente a todo el personal. Los elementos de protección personal que eran de buena calidad, así que estábamos totalmente tranquilos que por ese lado no íbamos a recibir ningún tipo de contagios. Por el mismo caso, no hemos tenido contagiados desde el personal en gran cantidades. Y es un servicio clave para el cumplimiento en los protocolos, en la seguridad del paciente, que eso se trabajó mucho con la supervisión de enfermería y el servicio de control de infecciones, entre la enfermera de control de infecciones y los médicos de control de infecciones, que damos continuamente las capacitaciones al personal para que todos podamos trabajar con mayor tranquilidad. Bueno, ahora le damos el paso para que la licenciada Montenegro pueda disertar su tema, que es jefa de cátedra del niño y adolescente de la Universidad Nacional de Córdoba, es diplomada en salud, es especialista en administración y gestión en enfermería y magíster en salud materno-infantil de la Universidad Nacional de Córdoba. Le damos el paso, licenciada, para que pueda empezar con su disertación. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias, Marcelo, por la presentación. Gracias, al sanatorio por permitirme acompañarlos en una conferencia en estos 25 años que cumple el sanatorio desde su creación.
Así que agradezco la visita, la invitación y que me permitan hacer una breve reflexión. Les cuento un poco el tema. ¿Algún problema? No. Les cuento un poco el tema de mi charla de hoy. Es un poco realizar una reflexión de todos, de este año y medio que hemos vivido con una pandemia, con el COVID, el ejercicio de la enfermería, el trabajo que llevaron a cabo con tanto esfuerzo nuestros colegas enfermeros que estaban en servicio y en la comunidad, y relacionarlo un poco con la historia de la enfermería, como para entender algunos comportamientos, algunos miedos y algunas situaciones que se vivieron y algunas conductas que se observaron en el personal de enfermería, no solamente, ¿no? También en el equipo de salud, pero yo me voy a permitir hacer una breve reflexión en relación a lo vivido por enfermería. Les cuento, yo me jubilé del ejercicio, digamos, profesional en servicio, digamos, no desde la facultad porque sigo siendo docente universitaria. Yo me jubilé en servicio justo en noviembre, diciembre del año 2019. Y al poquito tiempo, en enero, febrero, se estaba declarando una pandemia a nivel mundial. Y yo no estaba en ese momento en servicio para vivirlo directamente. La reflexión que voy a hacer en esta charla es justamente vista de afuera, ¿no? Como enfermera de muchos años que trabajé y que viví de afuera lo que vivieron mis colegas que estuvieron trabajando en servicio. Me anoté algunos tips para no olvidarme, después podemos compartirlos, pero bueno, les quería hacer esa aclaración, ¿no? Que es una reflexión muy personal esta charla que voy a tener hoy con ustedes. Voy a compartir un power. Me dicen ahí si se ve, no está. Sí, lo puse. ¿Ahí? ¿Ahí está? Bueno. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito, ¿no?, de esta evolución histórica de los cuidados de enfermería. Desde la óptica de esta situación actual, histórica, que nos está tocando vivir. La pandemia del COVID-19... significó un impacto muy grande en los servicios de salud de todo el mundo, no solamente de nuestro país. Hubo un importante aumento de la demanda de cuidados de salud y realmente fue un de extrema dificultad para todos los servicios de salud y para todos los países afrontar esta pandemia que resultó inesperada. Desde el punto de vista, desde el contexto de los determinantes sociales de salud, realmente fue se hizo muy evidente, se hicieron muy evidentes estos determinantes sociales de salud. Y lo que se hizo muy evidente también fue el impacto en cuanto al género y a los cuidados, ¿no? Sobre todo resultó de mucho impacto para las mujeres, porque ustedes saben que siempre a lo largo de la historia las mujeres tenían la responsabilidad y llevan la responsabilidad del cuidado de la salud dentro del hogar. Y también en este momento, prácticamente el personal femenino ocupa el 70% en los puestos de salud. Esta pandemia impactó fuertemente en los equipos de salud, impactó fuertemente en los equipos de enfermería, con su mayoría femenina, y tuvo una connotación especial en relación al género que constituye esta conformación de los equipos de enfermería actual. Entonces, si bien resultó un impacto muy grande para los servicios de salud, un impacto muy fuerte esto del COVID, a nivel de enfermería también significó y nos dio la posibilidad de realizar cambios en los modelos de atención, innovación en los cuidados, y sobre todo nos posicionó en un lugar muy importante, en la primera línea de atención.
enfermería, que por su historia, que ya la vamos a conversar un poquito, venía medio invisibilizada, ¿no? Para la sociedad, para la población en general, con un concepto social histórico, ¿no? Especial, justamente marcado por la historia, de golpe se vio visibilizada, ¿no? Pasó a ocupar el primer lugar y estar a la vista de todos, algo que hace mucho que nosotros veníamos trabajando, cómo hacer para visibilizar nuestra profesión, cómo hacer para mostrarnos. De golpe, sin pedirlo y sin solicitarlo, esta pandemia nos puso en primer lugar, ¿no? En la primera línea de atención y en la mirada de toda la población, porque muchos de los cuidados, incluso la batuta, digamos, el control de los cuidados y la organización de los servicios, pasó por enfermería. El año 2020, justo cuando inició la pandemia, el Consejo Internacional de Enfermería había declarado que el 2020 era el año de la enfermería. Y ¿quién iba a pensar que cuando la Organización Mundial de la Salud designó este año 2020 como el año de la enfermera y de la partera, que es una celebración que se hace en todo el mundo por los 200 años, justamente que fue el aniversario de Florence Nightingale, ¿quién iba a pensar que justamente, ¿no?, en este año declarado de la enfermera también iba a ser o se iba a vivir una crisis de salud internacional y que las enfermeras iban a estar ahí en la primera línea desde el primer día? A pesar de ser algo inesperado, ¿no?, porque fue una pandemia de una evolución muy rápida, de la misma manera que se obtuvieron los datos rápidos sobre lo que estaba pasando en el mundo, porque nosotros en un principio veíamos como alejado esto que estaba pasando en Europa, esto que estaba pasando en otro lado, pero fue de evolución muy rápida. Y a pesar de ello, ¿no?, nuestras enfermeras, llegado el momento de la pandemia, reaccionaron rápida y se pusieron en la primera línea de atención y dieron respuesta profesional a los cuidados que se requerían. Pero había toda una connotación detrás de lo que este personal de enfermería vivía, ¿no?, y de lo que vivió y de lo que se percibió, que después se fue manifestando. Indudablemente, ahora vamos a ver un poquito de la historia, y seguramente esto que se está viviendo ahora y esto que se vivió, dentro de unos años, también va a ser contado como una historia y retrospectivo, y por ahí se va a poder analizar de otra manera, ¿no? Como algo que ya pasó. No es lo mismo tomar decisiones y actuar en la urgencia y tomar determinadas conductas ante un momento de crisis, a después que pasan los años, hacer un análisis y ver qué se hizo bien y qué se hizo mal. Más allá de eso, después de este año y medio, me atreví a hacer un pequeño análisis de qué es lo que ha pasado y por qué, porque todo tiene una explicación. Vamos a ver un poquito entonces, para entender, ¿no?, la realidad actual, es necesario también hacer una mirada al pasado. Todas las profesiones surgen por una necesidad de la sociedad. Eso es indiscutible. Entonces, hacer una mirada al pasado es comprender también lo que es la enfermería hoy, después de la evolución, después de tantos años desde que hizo su aparición. Ahora, ¿cuándo hizo su aparición enfermería? Y enfermería es cuidado. Y siempre en la historia de la humanidad, desde que el mundo es mundo, digamos, siempre hubo personas que cuidaban. Nosotros cuidamos, siempre hay alguien que nos cuida. En realidad, podríamos decir que el cuidado es el eje de la existencia humana. O sea, desde que hay personas, hay cuidado. Entonces, nosotros podemos decir que enfermería es una profesión antigua y joven a la vez. ¿Por qué es antigua? Y justamente por esto, ¿no? Porque de siempre, desde el inicio de la humanidad, siempre ha habido personas cuidando. Generalmente, esta persona que cuidaba era la mujer, ¿no? El cuidado estaba delegado a la mujer, al cuidado del hogar, el cuidado de la alimentación, el cuidado de la educación, el cuidado del aseo, de la higiene. Siempre el cuidado fue asociado a la mujer. Y es una profesión joven a la vez,
porque este cuidado comenzó a tener una formación específica y a transformarse en una profesión hace muy poco. En lo que es la historia de la humanidad, tenemos como profesión una historia muy joven, digamos, de no tantos años. Entonces, muchas veces, cuando uno dice, somos invisibles para la sociedad, somos invisibles para la comunidad, bueno, hay que por ahí entender esto. Probablemente esta construcción social asociada a la historia, ¿no?, es lo que define literalmente a la enfermería y es lo que la mayor parte de la población tenía hasta esta pandemia por ahí como concepto o como imagen de enfermería. Entonces, enfermería ha estado influenciada por los aspectos sociales en la historia. Hemos tenido una influencia religiosa, en donde el cuidado se asociaba a todo lo sobrenatural. Nosotros, las que cuidaban eran las mujeres, el sanador era un hombre. Y cuando el sanador no encontraba solución a determinadas cuestiones de enfermedad, lo atribuía a la justicia divina, a lo sobrenatural. Las mujeres eran las que cuidaban y tenían esto de las características de obediencia, de sumisión, de respeto al sanador. O sea, ustedes fíjense desde qué época se remonta estas cuestiones de género, ¿no? La influencia del género. Cuando uno habla de enfermería, es como que hay una asociación, ¿no? La identificación enfermera-mujer. Y esto colocó a la enfermería siempre en segundo lugar, porque ustedes saben, y estas son todavía luchas que se están viviendo, que la enfermería siempre ocupó un segundo lugar en la historia de la humanidad, un lugar inferior en la sociedad. Y en aquella época se asociaba a la mujer que cuidaba, a la mujer que trabajaba con los indigentes, con los pobres, o sea, las clases sociales bajas, a las mujeres de mala vida, que le llamaban en esa época. Entonces, todo esto tenemos nosotros en nuestro constructo de la profesión, ¿no? Desde aquella época, desde la época de la prehistoria que cuidaba a la mujer en el hogar, después más adelante, asociado todo a lo sobrenatural, incluso algunas mujeres que se dedicaban a cuidar fueron tratadas de brujas, después se sumaron las monjas, u otras personas de clase baja que se dedicaban justamente a cuidar a los pobres y a los indigentes. Después tenemos también la influencia militar. Siempre en todas las guerras acompañaba un grupo de mujeres a cuidar a los heridos en el frente de la guerra. Acá, dentro de esta cuestión de las guerras y de la parte de la influencia militar, fue cuando surgió la Cruz Roja con su equipo o su grupo de mujeres, de enfermeras, que acompañaban a los hombres a la guerra para cuidarlos en el campo de batalla. Y después también está, como muy importante y marcado, la influencia de la medicina. La influencia de la medicina también tiene mucho que ver con el género. Esta relación de subordinación de la enfermería a la medicina. La enfermera que es la que auxilia o la que ayuda al médico. Y esto también vivido como una consecuencia de la división del trabajo, digámoslo así, asociado al sexo, ¿no? Desde esta época también acá hay una subordinación, digamos, a la hegemonía médica, y esta hegemonía médica marcada o referenciada en el hombre, ¿no? Durante muchos años, y hasta ya mediados de la edad moderna recién, la medicina estaba permitida únicamente para el sexo masculino. No sé, ni por las tapas, ¿no? Se permitía o se imaginaba que una mujer pudiera estudiar medicina, porque la medicina estaba reservada o preservada para el hombre. Entonces, un poco esto de las influencias. Acá me permití como para hacer un cuadrito, ¿no?
cómo fue evolucionando esto de la historia de la enfermería. En la Edad Media, en los albores, digamos, del siglo XIX, entonces, como decía, que fue la época de las grandes epidemias, debido o que estaban favorecidas por las migraciones, esto del desplazamiento de distintas poblaciones por el mundo, comenzaron a darse las grandes epidemias, y entonces, junto con esto, avanzó la medicina, y junto con la medicina avanzaron el conocimiento del cuerpo humano, se empezó a conocer las enfermedades y el tratamiento para las enfermedades, y los médicos empezaron a necesitar ayuda, ¿no?, en esto del cuidado, y acá es cuando ya entran como bien marcado las órdenes religiosas, ¿no? A pesar de que se fue evolucionando y recién en la Edad Media, cuando con esto del surgimiento de la medicina se empieza a despegar lo sobrenatural de todo lo que es el proceso salud-enfermedad, porque siempre el proceso de salud-enfermedad estaba asociado a lo sobrenatural, al castigo divino por lo que el hombre hacía bien o el hombre hacía mal. En esta Edad Media, cuando ya comienza a evolucionar la medicina y se empieza a conocer las enfermedades, los tratamientos, es cuando ya se empieza como a organizar un poco más el cuidado, pero a través de las órdenes religiosas. O sea, a pesar de que se fue dejando de lado lo vocacional de los cuidados y se fue empezando a ordenar más el estudio, digamos, del cuidado, siempre estas cuestiones fueron juntas, estas dos cosas, ¿no? El tema de la humanización del cuidado, pero asociado a la parte cristiana, ¿no? Estas dos cosas siempre se mantuvieron, tal es así que las primeras cuidadoras más organizadas fueron las monjas, las órdenes religiosas que tenían sus equipos de mujeres que se encargaban de cuidar. Es más, el primer libro para enseñar a cuidar fue de una orden de religiosa por el año 1833, donde se enseñaba a las mujeres al cuidar. Y fíjense que los que se le enseñaba era el aseo, cómo darle de comer a un enfermo, cómo respetar una prescripción médica, y siempre, siempre en la enseñanza iba acompañado de el consuelo espiritual, ¿no? La mujer estaba para eso, para el consuelo espiritual. Después, a mediados ya del siglo XIX, bueno, fue cuando aparece Florence, ¿no? Florence Nightingale, ustedes saben que es considerada la madre de la enfermería moderna, la pionera, la primera, digamos, que inicia la educación formal de enfermería. Pero si ustedes se fijan, esta educación, a pesar de que fue tan avanzada, fue epidemióloga, empezó a hacer estudios estadísticos para el manejo de las infecciones, realmente escribió libros, realmente Florence fue la madre de la enfermería moderna y fue la pionera en esto de dar origen o empezar a caminar los pasos de una enfermería profesional. Pero fíjense que Florence consideraba a la enfermería y la relacionaba con la maternidad, porque en ese entonces todavía las características asociadas al cuidado eran esos, ¿no? La de la compasión y la sumisión, que era lo que se relacionaba a las mujeres y a las madres, y a enfermería. Enfermería era eso, era compasión, era sumisión, era acompañar en la enfermedad una persona, ayudarle a comer, ayudarle a asear, hasta ahí llegaba. O sea que Florence también tuvo que pelear, ¿no?, contra estas cuestiones de género y contra estas cuestiones del concepto de lo que era el cuidado que estaban brindando. Fíjense, yo lo anoté, acá se los voy a leer, no me lo sé de memoria, una frase que decía Florence: ningún hombre, ni siquiera un médico, da otra definición de lo que una enfermera debe ser, que es esta: devota y obediente. Esta definición le vendría igual de bien a un portero, incluso podría servir para un caballo, no serviría para un policía. Eso lo dijo Florence Nightingale, fíjense, en aquella época. Entonces, cuando hablamos de esta invisibilidad de la enfermería, tenemos que ver esto para atrás, ¿no? Este constructo social histórico que tenemos, las enfermeras, ¿de dónde viene nuestra profesión? Entonces, recién a finales, entonces, del siglo XIX y principios del siglo XX, es cuando
se empieza a ver la enfermería como una profesión, a empezarle a dar una educación formal, se empiezan a abrir las primeras escuelas de enfermería, y entonces ya se va dejando esto de lo vocacional, de los cuidados, esto de lo doméstico, ¿no?, de las mujeres en el hogar, para empezar a hablar de una profesión, una disciplina con conocimientos, con fundamentos científicos, con autonomía, con cuidados calificados, integrales, con perspectiva de derecho, de género, de equidad, de solidaridad y recientemente de transculturalidad. Pero siempre todo esto lo sabemos nosotros, los enfermeros, ¿no? Nos costaba que esto fuera visualizado hacia afuera, hacia la población. Siempre quedó este constructo histórico de lo que es la enfermería. Y digo, dije, hasta esta pandemia, porque esta pandemia, esta crisis que nos tocó vivir, que fue tan grave lo que nos tocó vivir como personas, como equipo de salud, a enfermería le permitió esta visibilización que no conseguíamos, ¿no? Y acá es donde nuestras enfermeras pudieron demostrar que eran otra cosa, ¿no? No era lo que se pensaba, no era lo que el constructo que toda la sociedad tenía de nosotros. Se pusieron al frente de esta pandemia cuando muchos todavía estaban con el espanto y con el susto o inmovilizados sin saber qué hacer. Yo recuerdo que fue enfermería la que se puso al hombro a la pandemia, la que antes de que se hablara de burbujas ya habían hecho planillas espejo en las instituciones, las enfermeras ESI en control de infecciones, que por ahí tenían una actividad muy limitada dentro de las instituciones, el control de infecciones en algunos servicios principalmente, de golpe todas las miradas se pusieron en ella como diciendo, auxilio, ¿qué hacemos? Decinos qué hacer. Y estas enfermeras en control de infecciones pudieron dar respuesta, fueron las que dijeron, bueno, hay que usar barbijos, hay que usar máscaras, a la hora de organizar los servicios, la circulación y demás, fueron consultadas, ¿no?, y pudieron dar respuesta, ¿no? Pudieron dar respuesta. Es más, después estas acciones que hicieron las enfermeras ESI se transformaron en protocolos que sirvieron para todos los servicios de las instituciones. Y las instituciones que supieron apreciar esta fortaleza que tenían equipos fuertes de enfermería, superaron más fácil y abordaron en mejor condición esta situación de pandemia que aquellos que los encontró más desorganizados y sin un recurso humano de enfermería fuerte. Veamos esto, ¿se acuerdan? Fíjense, esto es nuevo. La historia de la enfermera que pedía silencio. No sé si todo el mundo la conoce, si alguna vez ustedes se pusieron a averiguar de dónde salió esta imagen, esta enfermera. Bueno, les cuento que la persona de la imagen se llama Muriel Mercedes Warney. Esta foto fue sacada en 1953 y uno siempre tuvo la idea de que era una enfermera de otro país. Bueno, les cuento que no. Esta persona es de Argentina, es rosanina y no es enfermera, es una actriz de aquella época que era actriz, posó en varias pasarelas en Estados Unidos, fue actriz de cine y acá en Argentina ella modelaba para esta casa británica Harrods, le hacía el modelaje, incluso vistió y modeló la ropa de varias artistas. Entonces fíjense que para hacer esta foto, ¿no?, esta imagen, se buscó de nuevo volvemos a lo mismo, al género, enfermera, mujer. La foto mostraba la imagen de una enfermera y tenía esto, ¿no?, una mezcla de dulzura y autoridad, o sea, también asociado a la mujer, a la maternidad, a la tranquilidad, una foto que pedía que se bajase la voz, ¿está? Y esto fue en 1953, ya estamos hablando de siglo XX. Entonces, todavía hasta en esta época, el constructo era ese, ¿no? La enfermería, el cuidado, estaba a cargo de la mujer, era para la mujer.
Y bueno, y llegamos, ahora habiendo hablado un poquito, ¿no?, de esto, de este resumen que hice de la historia, a la cronología de la pandemia actual. ¿Qué fue lo que nos pasó, ¿no? La cronología esta de la pandemia fue velocísima, ¿no? Siempre hubo pandemias en la humanidad, y nosotros nunca pensamos que nos iba a tocar a vivir una, ¿no? Porque ustedes vieron que hay una pandemia cada tantos siglos, una por siglo, y realmente por ahí uno nunca esperaba que iba a vivir una pandemia como esto que uno veía de libros y se escuchaba de sus abuelos, la pandemia de la gripe, ¿se acuerdan? En 1918, bueno, y después que mató tanta gente en Europa, o la peste negra, todas pandemias que uno cuando habla dice, eso fue en otra época, en otra vida. Nunca nos imaginábamos que íbamos a tocar vivir una pandemia de esta manera. Y esto justamente debido a los procesos migratorios, debido a la globalización, debido a la economía. Todo el mundo ahora y debido a la tecnología, estamos realmente completamente unidos, y la migración que hay debido justamente a cuestiones económicas, de trabajo, de turismo, permitió que esta pandemia evolucionara en forma rapidísimo y que también los números se fueran conociendo en forma rápida. Entonces, esto que nosotros veíamos acá desde Argentina, que estaba pasando en Europa, y ya nos estábamos asustando porque decíamos, esto llega, y al interior de los servicios de salud sabíamos que iba a ser un golpe muy fuerte porque nos agarró con un sistema de salud debilitado en muchos aspectos, porque ya se estaba hablando de que había dificultad para encontrar recurso humano en determinadas áreas, que faltaba recurso humano de enfermería prácticamente en todo, en todas las áreas, en todo el país, y sobre todo, no enfermería solamente el número, sino enfermería calificada, ¿no?, con formación para poder afrontar esto tan específico como fue el COVID-19. Entonces, en diciembre del 2019 se reportaron los primeros casos, fíjense qué rápido que fue, ¿no? Que una novedosa clase de neumonía en Wuhan, en la República de China, estaba asolando la región y era un nuevo tipo de coronavirus. Ya en enero, el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la epidemia, ¿no?, como una emergencia de salud pública. Y ahí nomás, en marzo, ya se declaraba la pandemia a nivel global. Entonces, fíjense ustedes, diciembre, enero, marzo, esto es un minuto, ¿no? Es un segundo en cuanto es historia de lo que es un sistema de salud. Rapidísimo. No dio tiempo a organizarse, ¿eh? Nosotros que somos tan ordenados, ¿no? Sobre todo las enfermeras que nos gusta organizar todo, no tuvimos tiempo. No dio tiempo a organizar los equipos, no dio tiempo a organizar las instituciones. Entonces fue esto de prueba y error, ir viendo, bueno, a ver cómo vamos, a medida que aparecía un problema, encima una enfermedad que no se conocía, o sea, hoy se decía una cosa, mañana se decía otra, era adelantar, retroceder. Entonces, cuando se inició el brote, ¿no?, lo primero que saltó, la necesidad de contar con personal de enfermería calificado para hacer frente a la expansión del virus. En pocas semanas, Ya escuchábamos que a nivel mundial el recurso humano especializado estaba saturado, ¿no? Y sabíamos que en muchas áreas tuvieron que responder asignando personal no calificado a las áreas de cuidados intensivos y emergencias. Bueno, todo esto lo sufrimos, lo pasamos, y realmente fue con mucha angustia, porque muchas veces se sabía que había que hacer, pero no había recurso humano disponible, ¿no?, para hacerlo. En Europa, ¿no?, la velocidad que se transmitió, se saturaron rápidamente los sistemas de salud, si uno se acuerda y escuchaba las noticias, cómo nosotros, desde acá, desde Argentina, nos desesperábamos y nos angustiábamos por lo que estaban viviendo en otros países en el mundo. Y ahí entonces fue cuando en Argentina entró el pánico, entró el miedo, entró la incertidumbre de que este virus se comenzó a propagar a velocidades, o sea, el miedo se propagó más rápido que el virus, ¿no? Y fue un miedo a todos los niveles. Miedo del que tenía que cuidar y miedo del que era cuidado. Yo no sé si se acuerdan
que fue un desborde social, todo el mundo yendo a comprar cualquier cosa, pero había que comprar porque ya nos llegaban que nos iban a encerrar, que nos iban a hacer una cuarentena. Entonces, se vaciaron los papeles higiénicos de los supermercados, no había forma de conseguir alcohol en gel, los más hábiles enseguida inventaron y se pusieron a coser barbijos y a vender barbijos a precios increíbles. O sea, fue realmente un caos social ante algo que se venía, algo que desconocíamos, porque eso es lo que causa el miedo a lo desconocido, el miedo a no saber cómo cuidar al otro, el miedo a, ¿y si lo cuido y me enfermo? ¿No? ¿Y si llevo, por cuidar al otro, yo llevo esto a mi casa y enfermo a mi familia? En junio del año 2020, este COVID en Argentina ya no era solamente un temor, sino que era una realidad, estaba acá, ¿no? Teníamos 2.262 casos, 556 muertes, y al mes esa cifra se había disparado enormemente, 3.817.139 casos y 78.733 fallecidos, ¿no? Esto en junio del 2020. Mientras todo esto pasaba, ¿qué pasaba con enfermería? ¿Qué pasaba con nuestras colegas? ¿No? Lo que les dije recién, el sector de enfermería de golpe quedó visualizado, quedó al frente, en el ojo de la tormenta, ¿no? Todo el mundo mirando enfermería para ver, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque enfermería es el que brindaba el cuidado directo, es el que tenía que estar las 24 horas al lado de este paciente, cuidándolo, expuesto las 24 horas. Entonces pasó a ser un actor clave, cuando históricamente no había existido prácticamente una imagen clara de cuál era el rol de la enfermería. Y ahora se estaba viendo cuál era el rol de la enfermería, ¿no? Y bueno, y esto se vivió con muchas ambigüedades. Esto de que en pocos meses fueron convocados sin suficiente tiempo como para que tomáramos conciencia de lo que pasaba, y de golpe pasar a ser protagonistas, ¿no? En un escenario global, porque esto de no fue solamente en Argentina, esto fue en el mundo. Incluso a nivel local, los servicios de salud, las instituciones de salud, comenzaron a disputarse el recurso humano, a ver quién conseguía este recurso humano tan calificado que se necesitaba. ¿Se cometieron errores? Sí, se cometieron errores. Y justamente eso es lo que hay que hacer ahora. Ahora hay una disminución, pero creo que hay que hacer esta reflexión, hay que sentarse a pensar y ver cómo abordamos esto nuevamente, porque esto no nos tiene que volver a pasar, ¿no? No tenemos que volver, seguramente a esta altura uno piensa que esta no va a ser la única pandemia, si no tomamos un compromiso real de compromiso con el medio ambiente y de compromiso con cuidarnos nosotros mismos, seguramente no va a ser la única pandemia. Entonces, otra situación así que nos toque vivir nos tiene que encontrar más fortalecidos, ¿no? Con mecanismos adaptativos diferentes que no nos lleven a esta situación de crisis, ¿no? Porque este contexto que nos tocó vivir fue de vulnerabilidad y de sufrimiento moral, sufrimiento moral de los que cuidaban y de los sujetos de cuidado, porque había miedo de ambos lados, miedos, incertidumbres, ambigüedades, como les digo, abandono, muchos enfermeros, les digo por eso, muchos enfermeros se sintieron abandonados por el Estado, los equipos de salud se sintieron abandonados por el Estado, en cambio otros realmente tuvieron sistemas de salud que los contuvieron y fueron los que mejores salieron, más resilientes, digamos, de esta pandemia. Pero se acuerdan que los miedos eran de ambos lados, llegó un momento hasta que se llegó a atacar al personal de salud. Cuando se detectaba en un edificio que había un enfermero, que había un médico, se los atacaba para que se fueran del edificio. Las amenazas que sufrían si no se iban del edificio. Pero esto también lo vivió, estos miedos también los vivió el sujeto que tenía que ser cuidado. Miedo justamente a esto, a no tener quien lo cuide, a que lo discriminaran, a que no lo quisieran atender por miedo al contagio.
O sea, todo este sufrimiento, digamos, moral, fue de ambas partes. El director general del CIE, Howard Cutton, dijo, la pandemia ha puesto en evidencia las debilidades de nuestro sistema de salud, pero también ha demostrado las enormes presiones bajo las que trabajan nuestras enfermeras, además de arrojar luz sobre su increíble compromiso y coraje, porque las enfermeras salieron resilientes de esto, ¿no? A pesar de este sufrimiento, enfrentaron su compromiso con la profesión y con el cuidado del otro. Pero los miedos estaban, ¿no? Los miedos estaban. Entonces, ¿cuáles fueron los retos que tuvo este personal de enfermería? Este miedo, esta inseguridad, esta ansiedad, estaban presentes, pero el personal de enfermería no lo podía demostrar. ¿Por qué no lo podían demostrar? No lo podía demostrar porque tenía que brindar y dar respuesta. Ya que también una respuesta dentro del equipo de salud y una respuesta hacia afuera, porque esta enfermera también después iba a su casa, iba a su familia con el miedo a contagiar a un ser querido, a un abuelo, a un hijo, y no podía ir al hogar, donde también en el hogar se estaba viviendo esta situación de estrés que estaba viviendo toda la sociedad, no podía llegar al hogar y transmitir la angustia que llevaba de su trabajo, de esto de enfrentarse con la muerte todos los días y no saber qué hacer, ¿no? Porque era esta enfermedad nueva. ¿Se acuerdan que hasta en los tratamientos era que ibuprofeno sí, que ibuprofeno no? Que, bueno, todas se probaron montones de medicamentos, que sí, que no, ¿no? Bueno, fue todo un caos. Pero esto también sirvió a los sistemas de salud para innovar, ¿no? Porque realmente fue con una velocidad muy rápida, ¿no? Se empezaron a probar vacunas, se empezó a probar medicación. Desde el punto de vista de salud, sirvió para dar soluciones, para hacer innovaciones, para mejorar los modos de cuidar. Fíjense ustedes el dilema ético que se le presentó a enfermería, ¿no? Este cuidado humanístico integral del cuidado que siempre le decimos y los decimos que tenemos que dar nosotros los enfermeros. El cuidado de enfermería es integral, ¿no? Tiene que ser un cuidado ético, tiene que ser de compromiso, tiene que ser brindado teniendo en cuenta la cultura del otro, de lo que piensa el otro. Y de golpe nos encontramos con esto. ¿Cómo brindar un cuidado humanizado si no lo podíamos tocar, si no le podíamos sonreír, no nos veía, estábamos atrás, parecíamos astronautas? ¿Cómo poder potenciar esta comunicación facial únicamente utilizando la mirada, ¿no? ¿Cómo optimizar el tiempo de contacto con estas personas, que tenía que ser lo mínimo indispensable? ¿Y la familia? Que nosotros siempre estamos diciendo de que la familia tiene que estar, tiene que acompañar. Ya habíamos logrado este cambio cultural, ¿no? Esta cuestión histórica de que a las terapias no entraba nadie, ya lo habíamos cambiado. Que la familia acompañara a las personas internadas en terapia, y de golpe todo esto nos desestabilizó con nuestra forma de cuidar, con nuestros convencimientos, ¿no? ¿Cómo nos íbamos a comunicar con los familiares si no los dejábamos entrar a las instituciones? ¿Cómo hacerlos partícipes de la evolución de los seres queridos? Esto fue algo muy fuerte que se vivió. La gente... Y también creo que también esto fue lo que incidió en que fuera también más alta la tasa de mortalidad. La gente demoraba la internación porque sabía de que los separaban de su familia, de que no los iba a ver más. Entonces, ahora que ya pasó, ¿no? Y esto lo cuestionó también enfermería. A ver, el acompañamiento del familiar, el que no esté solo, eso cura. Eso ayuda a superar la enfermedad. No se puede abortar así, ¿no? Esta demora en la consulta, en hacer una consulta de salud y en internarse, se dio justamente por eso. Porque éramos como que los secuestrábamos a las personas y los alejábamos de su familia. Muchos murieron solos, ¿no? Y las familias no los pudieron despedir. Entonces, todo esto, contado así, ¿no?
por ahí no se alcanza a visualizar, pero todo esto, visto, yo lo veo de afuera, ¿no? Supongo que ha sido una angustia tremenda, una angustia tremenda para el personal de enfermería que tenía que cuidar en esta situación tan contraria a sus principios, ¿no? Y ahí fue cuando empezaron a salir fotos por todos lados de esto del acompañamiento de enfermería, que enfermería empezó a suplantar al familiar. Por ahí se sacaba la máscara y el barbijo para que la persona lo mirara y lo reconociera. Esto de acompañar dando la mano, de hablarles, de ponerles música, tratar de ser ese reemplazo del familiar que no podía ingresar. Pero a su vez con la angustia también de saber de que podía ser en algún momento ella o él el que estuviera en ese lugar y separado de su familia, o que poder llevar este virus a su familia y contagiar y perder a algún ser querido. Entonces, esta ambigüedad, ¿no? Si yo soy profesional y soy un profesional que cuida, ¿no? Pero tengo miedo, tengo miedo. Entonces, estaban los dos extremos, ¿no? El que se cuidaba demasiado, el que no se cuidaba nada, el que hasta pensó en sacar licencias, en sacar carpetas, ¿no? Para no exponer a su familia, pero con esta angustia, ¿no? Esta fragilidad de decir, no, esto no es lo que corresponde, ¿no? Esta culpa moral de no hacer lo que estaba correspondiendo. Entonces, se aprendió, o sea, esta práctica e historia de la enfermería contribuyó para hacer frente al COVID, y sí, contribuyó, ¿no? Contribuyó porque el cuidado se brindó, se pusieron en la primera línea, se pusieron en ejercicio todo esto que viene de Flores Nightingale enseguida, la bioseguridad, el lavado de manos, el cuidado del ambiente, todas las medidas de bioseguridad. Ya les digo, estas enfermeras en cuidado de infecciones pasaron al frente a decir, bueno, acá hay que hacer esto, ¿no? Empezar a dar órdenes ante todo el caos que causaba este miedo en los servicios de salud. ¿Qué es lo que dice el Consejo, ¿no? El Consejo Internacional de Enfermería, ahora, este año, ha dado 12 prioridades principales contra el COVID-19 en su llamamiento a la acción, ¿no? En esto de prevenir y de que nos encuentren mejor preparados para la próxima. ¿Será una próxima epidemia? ¿Será una próxima pandemia? ¿Será esta misma que rebrota? Ojalá que no sea ninguna, ¿no? Pero seríamos necios si no aprendemos de todo lo que pasó y de los errores que se cometieron para que nos agarre más fuerte y no volver a cometerlos de nuevo. Tanto para cuidar al que cuida como al sujeto de cuidado, a los dos. El Consejo dice que tiene que haber un acceso fácil y suficiente cantidad de equipos de protección individual de alta calidad y apropiados para enfermería y para otros agentes sanitarios. Se acuerdan que al principio hubo un desabastecimiento de esto y fue la queja, ¿no? Que muchos trabajaron sin tener estas medidas de bioseguridad apropiadas, que fue lo que realmente preocupó. Mientras que en otras instituciones, en otros lugares lo vieron, ¿no? Y supieron cuidar a su personal, y como que el recurso que había se designó a esto, a cuidar a ese personal que era escaso y que realmente había que cuidarlo para poder mantenerlo, porque era un recurso humano, no era infinito, digamos, ¿no? Era un recurso humano difícil de conseguir. Garantizar que todas las enfermeras tengan formación apropiada en prevención y en control de infecciones basadas en la evidencia. Bueno, a partir de ahora, todas dentro de la formación, todas tendrán que ser enfermeras ESI, enfermeras en cuidado de infecciones, todas tienen que manejar, porque ustedes saben que el conocimiento es poder, ¿no? Y da seguridad. El saber nos permite posicionarnos y actuar como corresponde delante de cualquier situación, ¿no? Por más imprevista que sea. Entonces, hay que tener una formación apropiada ya en control de infecciones y una capacitación más específica y actualizada sobre el COVID-19.
La capacitación tiene que ser continua en todos los servicios, tiene que ser de acompañamiento a todo el recurso humano. Proteger la salud y el bienestar de todos y todos los trabajadores sanitarios. Implementar rápidamente los sistemas de vigilancia, esto, los sistemas de vigilancia y de seguimiento de la infección, ¿no?, en trabajadores sanitarios. Garantizar la protección económica, la compensación de las enfermeras. Mucho recurso humano fue contratado en condiciones no adecuadas, no fue compensado, ¿no? Esas son cuestiones, ¿no?, que hay que rever. El recurso humano tiene que estar fortalecido, preparado, capacitado y sostenido siempre, no ante una situación de pandemia, ¿no? Las instituciones fuertes son las que realmente tienen fuertes sus equipos de salud. Este tema de proporcionar una respuesta eficaz en materia de registro y regulación para aumentar rápidamente el personal de enfermería. Bueno, ustedes ya saben, ahora hay una política nacional de fortalecimiento de los servicios de enfermería y de aumentar, ¿no?, la formación y los equipos de enfermería. Dice garantizar un despliegue seguro y eficaz del personal de enfermería en áreas de demanda. Esto de que haya más, que haya mayor equidad en la distribución de los recursos humanos. Hubo instituciones, hubo hospitales que se encontraron sin recurso humano cuando había otros que tenían toda la demanda satisfecha, ¿no? Esto de poder ser más equitativo en la distribución de los recursos, sobre todo en el caso de Córdoba, puede ser en el interior de la provincia, ¿no? Y bueno, ¿y cómo administrar este recurso humano cuando es escaso? Esto de alentar, desarrollar y sostener nuevos modelos de cuidado, lo hicimos, ¿no? Demostrar el apoyo público y reconocer al personal de enfermería en la sociedad. Aprovechar esto del liderazgo de enfermería. ¿Pudieron ponerse al frente y sacar adelante esta pandemia? Bueno, hay que aprovechar este liderazgo. Dice desarrollar e implementar una estrategia de salud pública coordinada contra el COVID-19, con la colaboración activa de todas las enfermeras. Esto es otra cosa que se observó. Cuando todos los países estaban peleando, cuando había caos a nivel mundial, qué hacer, qué no hacer, se peleaban por las vacunas, se peleaban por los recursos, se peleaban por un montón de cosas, o sea, se separaban, enfermería a nivel mundial, al contrario, se unió, ¿está? Enfermería se unió, y esto de la tecnología, de que era todo virtual, ayudó a esto. Se empezaron a compartir experiencias, a compartir formas de medidas de bioseguridad. Bueno, ¿qué hiciste vos? ¿Qué te dio resultado? ¿Qué no te dio resultado? Esto para enfermería y con la ayuda de la tecnología, realmente se notó mucho esta cohesión que hubo de los enfermeros en todo el mundo. Y aprender, ¿no?, de esta pandemia, para estar preparados para un futuro. Ojalá que no sea necesario. Pero hay que aprender de esta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que logramos, ¿no? Porque no fue todo tan malo. Ya les digo, en este caos realmente fue admirable, y yo admiro realmente a mis colegas que estuvieron en servicio, la resiliencia que tuvieron y cómo hicieron frente y pudieron salir adelante, ¿no? Nos pudimos, ya les digo, consolidar en esta fuente, en una unión muy fuerte, porque teníamos un mismo fin común, ¿no? Que era el bienestar del colectivo enfermero y el bienestar de la población. O sea, había un objetivo común. Entonces acá se terminaron las disputas, se terminaron las peleas y todo el mundo compartió las experiencias para poder salir mejor parados e ilesos de esta situación. Pudieron brindar un sistema integral, un sistema continuo, ético, ¿no?, y calificado de los cuidados de enfermería. Porque a pesar de que los pacientes se veían a través de un plástico, a través de un vidrio, ¿no?, enfermería supo brindar este cuidado calificado, este cuidado humano, se comprometió con los pacientes a riesgo de su propia vida, que costó la vida incluso de muchas enfermeras esta pandemia. Por eso les digo, nos cohesionamos y nos fortalecimos como grupo y se pudo ver, y pudimos ver nosotros como colectivo enfermero. Porque esto también, ¿no? Uno dice, no nos visibilizan, pero el equipo de enfermería,
se visibilizaba como un equipo de profesión, como una profesión fuerte, autónoma, con fundamentos científicos. ¿Nos veíamos así realmente? Porque también el otro nos ve como nosotros nos mostramos, ¿no? Entonces, acá pudimos ver que teníamos identidad propia, que teníamos iguales fines, iguales propósitos, ¿no? Entonces, que teníamos que ir todos hacia un mismo lugar y que juntos, juntos, los problemas se minimizan, los problemas se solucionan más fácil. Hubo mayor interés en la formación. Esto nos vino muy bien. Nuevas modalidades de aprendizaje, la virtualidad nos ayudó. Y este año en Córdoba conseguimos regular nuestro ejercicio profesional, y esto también lo conseguimos porque pudimos mostrar al colectivo, a la población de Córdoba, a los legisladores, les pudimos demostrar lo que valíamos como profesionales. Pudimos regular nuestro ejercicio profesional, la ley 10.780, ahora falta reglamentarla, pero fíjense que con esta ley terminamos o redondeamos y terminamos de cohesionarnos como grupo. Somos todos iguales, tenemos que estar unidos. Y como decía Florence, acá hay otra Flores de Florence, realmente tiene unas frases, fíjense, hace más de 200 años, ¿no? Ya la visión que tenía Florence. Decía, prefiero morir 10 veces en las olas anunciando el camino a un nuevo mundo que quedarme de brazos cruzados en la orilla. Y eso realmente es lo que hizo el personal de enfermería en esta pandemia, a pesar de los miedos, a pesar de los temores, de las amenazas, de esta discriminación que sufrieron en muchos casos por estar enfrente a esta COVID, a esta enfermedad, ¿no? No se quedaron de brazos cruzados, salieron, se pusieron en la primera línea y resolvieron, realmente pudieron enfrentar esta pandemia. Fueron resilientes, como les digo yo. Entonces, realmente yo les digo, me tocó vivirlo jubilada. Yo desde mi lado les cuento que también lo sufrí, ¿no? Tenía esta angustia por el otro, tenía esta angustia por ustedes, por no poder estar ahí, en esa primera línea, por no poder estar ayudando. Molesté muchas veces por teléfono, hablándolo a Marcelo, necesitas ayuda, te puedo ayudar en algo. En esto de ver las planillas de espejo, en cómo actuar, ¿no? A mí me tocó vivirlo desde afuera, pero créanme que lo sufrí con ustedes. Así que, bueno, esto era un poco lo que quería compartir, esta reflexión, ¿no? Teniendo en cuenta la historia, cómo vivimos esto del COVID. Fíjense, hasta en esta última diapo, les dejo una frase también de Florence. Estoy convencida de que los mayores héroes son aquellos que cumplen con su deber en el día a día de los asuntos domésticos, mientras el mundo gira como un enloquecido. Y eso fue lo que pasó. El mundo giraba enloquecido, ¿no? Asustado, con pánico, y las enfermeras se pusieron al hombro y despacito, despacito, fueron solucionando todas estas adversidades y todos estos problemas que la pandemia les ponía y todas estas piedras que les ponía día a día. Y salieron ilesas y salieron fortalecidas en una próxima pandemia, en una próxima situación de emergencia sanitaria que nos toque vivir, nuestros equipos de enfermería realmente están preparados. Y los servicios de enfermería, las instituciones de salud, tienen que fortalecer este recurso humano, lo tienen que tener, acompañarlo, formarlo en la educación, en capacitación. Realmente esta pandemia creo que nos deja esta enseñanza, ¿no? Salimos fortalecidos y realmente reconocidos y con un fuerte apoyo del equipo de salud y las instituciones donde nos desempeñamos, donde se desempeñan. Yo los acompaño desde la formación. También por ahí es una enseñanza, ¿no? Esta relación enfermeras, como es servicio y educación. Yo que estoy en la educación, y también me costó esto de asumirlo, de que se nos dejara fuera, ¿no? Cuando realmente la educación, la universidad, los estudiantes, podríamos haber acompañado a nuestros colegas en los servicios, a las instituciones de salud,
con el tema de capacitación y de ayuda, y a los estudiantes, de salud, se los dejó afuera de esta pandemia, se los dejó afuera de la universidad, no se les permitió el ingreso, no se los dejó ingresar a las instituciones de salud. Esto es otra cosa que hay que pensar. Tiene que haber una relación entre docencia y entre servicio y apoyarse mutuamente para solucionar todas estas cuestiones y en este caso, ¿no?, estas emergencias en salud. Bueno, eso es lo que quería un poco acompañarlos y expresarles estas reflexiones. Y estas... Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, licenciada. La verdad que ha sido brillante la exposición. La audiencia ha permanecido conectada permanentemente, no ha bajado el número, estamos casi 200 conectados, así que bueno, más que interesante el tema. Quería destacar algunas cuestiones que por ahí, bueno, las estuviste leyendo, pero en el chat nos dejaron mensajes profesionales que están conectados de Río Negro, de Catamarca, de Villa Dolores, de Oliva, de Cruz del Eje, y también muchos profesionales de enfermería de otras instituciones que no son de esta casa, más allá de que los de esta casa, de San Antonio del Salvador, también están conectados. Bueno, sin duda ha sido un tema convocante, y ahí están todos esperando seguramente el momento de las preguntas. Yo invito también a sumarse a Marcelo, si querés hacer, lo tengo al lado, por eso miro el costado, pero si Marcelo quiere sumarse a hacer alguna pregunta o hacer algún aporte. Mientras, vamos a recordar que para hacer preguntas a la disertante les ofrecemos escribirlo en el botón que está en la parte inferior de la pantalla que dice preguntas y respuestas. Ahí ya hay un comentario que han dejado, yo lo voy a leer ahora. Y ustedes pueden editar y escribir ahí sus preguntas, ¿sí? Por ahí en el chat nos perdemos cuando es muy masivo. Dice Verónica Besone, esto es para la licenciada, dice: quisiera aportar al recorrido histórico que hizo la licenciada, donde cita influencias que determinaron el constructo social de la enfermería, que el sistema machista y patriarcal tiene mucho que ver en la forma en que se mira y valora la enfermería, ¿no? Todo un tema, abrió Verónica. Dice: creo que hay que nombrar esas cuestiones de género porque no se lo nombra si no existe. Sí, quizás el tema dé para otra conferencia más, ¿no? En este sentido, pero si te animás, licenciada, en hacer algún comentario al respecto. Por eso quería traje un poquito a la historia, ¿no? De dónde venimos, porque eso muestra la evolución y a dónde estamos hoy, y cómo hemos evolucionado, ¿no?, en esto. En realidad, cuando mencioné todo esto del género, ¿no?, y de la forma del constructo social de enfermería, me refería a esto, ¿no?, a que tenemos nuestra historia y por qué esta invisibilidad de la enfermería, ¿no? Porque tenemos esta historia que viene de una cuestión de género, de que siempre fue la mujer la que cuidaba, pero con todo este fondo cristiano y maternal de subordinación, ¿no?, al otro, al que sanaba, que era el hombre. Entonces tenemos toda una historia que incluso hoy se está debatiendo, no solamente en la enfermería, como mujeres en muchos espacios nos cuesta esta cuestión de género y de ocupar espacios y de ocupar lugares y de ser reconocidos en determinados espacios que por ahí el hombre los consigue más fácil, ¿no? Entonces, al ser una profesión que está que tiene muy impregnado esta cuestión, este constructo histórico de género femenino, ¿no?, asociado a lo femenino, y que lo femenino siempre fue segundo, ¿no?, no era, siempre ocupó un segundo lugar, es por eso que cuesta tanto, ¿no?, y muchas veces y en muchos espacios ocupar determinados espacios. Pero no solamente esto en nuestra profesión, esto se ve en otras profesiones, en otros puestos, ¿no?, los cargos jerárquicos, e incluso en los sueldos, ¿no?, porque está todavía asociado esto de que la mujer tiene este perfil de cuidado, de que debe estar en el hogar, del cuidado de los hijos, ¿no? Cuesta mucho esto de compatibilizar la vida profesional y el cuidado, ¿no?, y el cuidado en el hogar, ¿no? Es como que se mezcla
Entonces, era eso quería buscar un poco. Esto que nos costó tanto a nosotros, visibilizar nuestra profesión por toda esta historia que tenemos, porque todavía se asocia la enfermería con la mujer, a pesar de que ahora, gracias a Dios, esto ya ha cambiado, hay muchos, tenemos muchos colegas varones, tenemos muchas colegas bueno, con distintas percepciones de género, y todos trabajamos perfectamente en equipo y unidos en la enfermería, pero todavía queda esto muy fuerte, ¿no? Este tema de... queda todavía esto muy fuerte, ¿no? De que la enfermería, este vocablo que yo le dije, enfermería mujer, ¿no? Todavía es muy fuerte, ya les digo, seguimos siendo el 70% del equipo de salud. Bueno, es un camino, ¿no es cierto? Es un camino, es un camino que se está haciendo, hay muchos grupos, comisiones de género, que están trabajando en esto, y no solamente en la enfermería, ¿no? En la sociedad, para tratar de cambiar este constructo, ¿no? De género asociado a algunas profesiones. Licenciada, tenemos un comentario que deja una periodista, dice: felicitaciones por su conferencia, soy periodista. ¿Qué le dirías al ministro de Salud ante lo incierto del 2022? ¿Qué propondrías para estar preparados? Si tuvieras esa posibilidad. ¡Ay, qué pregunta! ¡Qué pregunta complicada! En realidad, bueno, me ha tocado trabajar en otras situaciones difíciles y también de hacer propuestas cuando estaba a nivel de servicio, jefatura de servicio, y trabajar y hablar con el ministro. Yo creo que hay que posicionarse y hay que ver esto de brindar lo primero, ¿no? Esto que decía de brindar esta seguridad, ¿no? Esta seguridad laboral, esta distribución equitativa de los recursos con formación específica, fortalecer la formación de enfermería, que haya estos espacios dentro de las instituciones de fortalecimiento y de formación de enfermería y de accesibilidad a eso, ¿no? Porque muchas veces el recurso humano está tan abocado al trabajo, está tan justo que no se encuentran estos espacios dentro de la educación en servicio para que el personal tenga este apoyo y este fortalecimiento en la formación y el acceso, ¿no?, a esta formación. Los permisos, ¿no?, los costos de la formación por fuera de las instituciones de salud, enfermería lo tiene que abordar en sus tiempos, a costo personal, y eso muchas veces no se puede. Tiene mucho que ver el tema de que es una profesión, el pluriempleo que venimos hablando y lo hablamos siempre. Hay que tratar de solucionar el tema del pluriempleo, ¿no? Enfermería trabaja todo el día, sale de un trabajo y se va corriendo a otro. Entonces, me parece que hay que mejorar o tratar de mejorar esas condiciones para que enfermería se pueda abocar realmente al lugar donde trabaja, que pueda tener una capacitación específica. Este tema de distribuir equitativamente el recurso, ahora en la epidemia se dio mucho de justamente, no estuvo mal, pero habría que verlo para un futuro. En este momento que nos agarró esta pandemia y el recurso tan escasa, es tan escaso, estuvo bien lo que se hizo, o sea, se juntó o se agrupó el recurso en determinadas instituciones, ¿no? Estas instituciones atienden COVID porque acá es donde está el recurso específico y el resto sigue atendiendo el resto y se deriva, ¿no? Pero me parece que tendría que haber una distribución más equitativa porque estas derivaciones no siempre fueron oportunas y no siempre se pudo hacer. Me parece que incluso la población y todos los servicios del interior tendrían que tener esa tranquilidad de que cuentan con un recurso, aunque sea mínimo, pero formado y con capacidad para afrontar estas situaciones y también para aliviar, ¿no?, el recurso humano este que se concentró acá en Córdoba. También este tema de ver el descanso, ¿no? Yo opiné cuando recién empecé, fue una sugerencia que hice,
Lo primero que se hizo, se suspendieron todas las licencias cuando acá todavía no había llegado el COVID. Entonces yo dije, no, al contrario, licencien a todo el personal, que el personal descanse, ¿no? De manera que cuando llegue la pandemia, el personal esté descansado y pueda pegar un tirón largo, seguramente sin descanso, porque seguramente este de personal de por sí escaso iba a ser más escaso, porque estaba la posibilidad de que se enfermaran y de que no hubiera con quién sustituirlo. Entonces, por ahí estas cuestiones de organización, ¿no? Y otra cosa que yo le diría, que no lo entendí tampoco, ¿no? En esto del miedo y del temor, se dejó de atender todo, ¿no? Se dejó de hacer, por ejemplo, esta prohibición de ingresar a los servicios, se les prohibió a todo el mundo. Y digo yo, ¿qué culpa tenía un neonato en un servicio de neonatología, ¿no? Que se lo dejó separado de la madre, se lo dejó separado del padre, y un neonato no se contagiaba, ¿no? Ya se sabía en ese momento. Entonces, me parece que un consejo que le daría, me parece que no hay que, y lo mismo que le estoy diciendo a mis colegas, no hay que actuar con miedo, ¿no? Y el conocimiento y la formación y la preparación da ese poder y da esa seguridad. No hay que actuar con miedo, ¿no? Hay que enfrentar el problema, pero enfrentar el problema, no generar otro problema por enfrentar este problema. Se dejó de atender el control de crecimiento y desarrollo. Yo soy, que eso vivía llamando, digo, no puede ser, no puede ser. Mi especialidad es esa, ¿no? Es la pediatría, es la neonatología. Digo, por favor, el control de crecimiento y desarrollo, no. ¿Qué tiene que ver? Hay que hacer control de crecimiento y desarrollo, hay que controlar a los niños, hay que hacer prevención de enfermedades, de todas las enfermedades prevenibles en la infancia, control de la SIRA, control de embarazo, se dejó de hacer control de embarazo. Es terrible, ¿no? Y todo eso pasaba por al lado del COVID, ¿no? Fíjense ustedes que se dejó de hacer control de embarazo y después saltó que el COVID afectaba mal a las embarazadas y hubo muchas muertes maternas. Entonces ahí se volvió para atrás y se empezó a hacer control embarazo, ¿no? Entonces me parece que estas cuestiones, ante situaciones así, como que hay que ser más frío, más racional a la hora de, ¿no? Y manejar por ahí de otra manera algunos abordajes. Ya les digo, esto de todas las enfermedades que se dejaron de controlar, y que ahora lo estamos viendo, ¿no? El impacto, más diabetes, más hipertensos, más cardíacos. Se desatendió la cuestión y me parece que ya tendría que tener los equipos que han trabajado y que están trabajando en esto, me parece que tendría que tener también un apoyo de salud mental, ¿no? Por todas estas angustias que se vivieron, por todas estas culpas que están viviendo muchas compañeras, y me digo colegas porque estamos hablando de enfermería, pero me parece que si vivió en el equipo de salud, tengo compañeros médicos también, estas angustias, estas culpas, ¿no? De lo moral, ¿no? Decir, ay, no atendí lo que tendría que haber atendido, o podría haber dado más, pero tuve miedo, ¿no? Estas cosas están quedando, lo que pasa es que no se dicen, ¿no? Hay mucho, todavía queda. Así como el COVID se está viendo ahora todas las secuelas que trae desde lo físico, desde la enfermedad, me parece que también hay que empezar a atender estas secuelas en la salud mental de los equipos de salud. Tendrían que ya tener un acompañamiento para hacer un análisis, poder conversar de lo que les pasó, de lo que sintieron, para poder estar más fortalecidos para adelante, ¿no? Y esto del descanso, yo creo que el personal agotado no sirve. El personal agotado comete errores, el personal agotado tiene doble riesgo de enfermarse, y nosotros necesitamos, para una pandemia o para cualquier crisis de salud, necesitamos tener personal fuerte, descansado, preparado, ¿no? Para afrontar. Me parece que incidió mucho el cansancio. Incidió mucho el cansancio en el personal de salud,
esto de, no sé, ¿no? Suspender licencias, me parece terrible, ¿eh? Trabajar tantas, los dobles turnos, ¿eh? Trabajar 12 horas, no se puede trabajar 12 horas en un cuidado intensivo. Entonces, hay que reforzar los equipos, hay que ver cómo se hacen estas planillas espejo, cómo se hacen estas burbujas, pero el personal de salud tiene que estar adecuado en número para poder gozar de sus descansos, de sus licencias, tener tiempo para capacitarse, ¿no? Me parece que eso hay que empezar a verlo dentro de los equipos de salud. No sé si respondí. Sí, seguramente. En realidad seguimos teniendo más preguntas, pero un poco en rigor a cumplir el horario, porque ya estamos a una hora y media del comienzo, vamos a finalizar el encuentro, agradeciéndote muchísimo, licenciada, tu participación. Han llegado muchísimos saludos para el equipo de enfermería del sanatorio. Hay un comentario de la doctora Ravera, que es nuestra jefa de infectología del sanatorio, que dice: resaltar con mucho énfasis que la pandemia no finalizó. Lamentablemente, uno habla de en pasado, pero no, estamos todavía en pandemia. Estamos amesetados, dice, pero no finalizó. Quizás se entendió mal la frase verbalizada de esto, de lo que ya pasó, no es así. Así que bueno, en realidad es lo que estamos aprendiendo de esta pandemia, sería más que lo que aprendimos, ¿no? Y aquí felicita a todo el equipo de enfermería del sanatorio. Lo invitamos ahí al doctor Cámara y a Marcelo también a cerrar el encuentro. Si quieren saludar. Bueno, licenciada Montenegro, bueno, muchas gracias por la exposición, estuvo realmente excelente. Se marcó muy bien la fortaleza con que todos los colegas tenemos que trabajar. Y bueno, y por otra parte, invito a todos los colegas de otras provincias y del interior, quien se quiera sumar a la familia del Salvador, que están las puertas abiertas, para que conformen nuestro equipo de enfermería. Uy. Perdón, antes de que cerremos, la doctora Ravera me dice que quiere hacer un comentario, así que le vamos a dar la posibilidad antes de que nos despidamos. Un minutito, le vamos a habilitar. Estamos habilitando. También habíamos dejado habilitada. ¿Ya está? Hola. Ver, doctora, ahí estás. Ahí te escuchamos, doctora. Ahí te vemos también. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero especialmente felicitar y agradecer desde este lugar que nos tocó vivir en este largo año y medio, casi dos años, a todo el personal de salud, pero especialmente a las enfermeras y enfermeros que nos acompañaron desde el primer día, sin preguntar, sin objetar, dando pautas del acompañamiento, no solo con nosotros, sino con kinesiología y fundamentalmente con los pacientes. Los contuvieron, estuvieron muchas horas expuestos y nunca dejaron de trabajar al lado del paciente y al lado de los médicos. Entonces, sin ustedes, mucho no hubiésemos podido hacer porque todos conformamos un gran equipo. Y como la licenciada dice, yo estoy convencida de que la mayor fortaleza es estar capacitando siempre como si esto nunca vaya a finalizar. Difícil va a ser que tengamos muchas ESI en el medio porque es muy complicado, pero sí tenemos la obligación de preparar al personal para que sepa cómo actuar en determinadas ocasiones y siempre. Por supuesto que hubieron errores de parte de todos, porque ahora estamos leyendo el diario del lunes y al principio nada sabíamos. Pero realmente agradecerles de corazón, porque se han perdido muchas vidas, no solo pacientes, esos pacientes tuvieron una familia, hijos, padres, hermanos, enfermeras, enfermeros fallecieron, médicas, médicos, y la verdad que fue muy duro ver cómo un colega dejaba de estar junto a nosotros. Entonces, eternamente agradecida a todo el sanatorio, a todas las enfermeras y enfermeros. Marcelo estuvo al lado nuestro todo el tiempo y todo su personal. Muchos de ellos se enfermaron, muchas de las enfermeras estuvieron a cargo nuestro y a cargo posteriormente de la ART, y la verdad que nunca dejaron de cuidar a los que necesitaban ser cuidados.
y excelente la presentación. Gracias, Nati. Gracias, doctora, por el aporte. Antes de despedirnos, queremos compartirles la invitación a los próximos webinars. Como decimos, se trata de 25 conferencias para celebrar estos 25 años. Entonces, todas las semanas estamos ofreciendo más de 2 propuestas a distintos públicos. En esta semana, por ejemplo, mañana, 27 de octubre, a las 12 del mediodía, vamos a estar con la conferencia Estrategias para Mejorar la Sustentabilidad del Sector Privado de la Salud. Esta actividad va a estar a cargo del el economista Jorge Colina, que es presidente de IDESA, y el contador Jorge Cherro, que es presidente de ADECRA. Tenemos mucha expectativa con esta conferencia para conocer un poco cómo es el escenario que se nos viene en esto, como decimos, post-pandemia, pero en realidad en el medio también de la pandemia todavía. Y el miércoles de la semana que viene, el 3 de noviembre, a las 15 horas, tenemos un expositor de Colombia, el doctor Álvaro Franco Giraldo. Él es doctor en salud pública, investigador y docente de la Universidad Visión de las Américas en Medellín, ex decano de salud pública de Colombia. Y el tema va a ser el rol de la profesión médica y su transformación en la era de la globalización. Está destinado a todos los profesionales de la salud, no solamente los que hacen la especialidad de clínica médica, que es el servicio que organiza, sino abierto a todos. Digo porque en esta conferencia están todos los enfermeros de esta institución, más todos los que se han sumado de otras, están totalmente invitados, ¿sí? Para poder consultar esta agenda de actividades y los links de inscripción, yo acabo de poner en el chat el link a la página del Sanatorio del Salvador, donde pueden acceder a esa agenda, como también acceder a las grabaciones de las conferencias pasadas, incluso esta que hoy estamos compartiendo, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, decimos hasta la próxima. Muchísimas gracias, licenciada Montenegro, gracias al Servicio de Enfermería por la organización, al Comité de Capacitación y Docencia ahí representado por el doctor Cámara.